que han venido a retornar a los campos deportivos. Es un campo deportivo de los mejores de América Latina. Es un campo deportivo que ofrece todos los beneficios y todas las condiciones para poder desarrollar el alto rendimiento de tiro en nuestro país. Los atletas de alto rendimiento tienen un enorme desempeño y están volviendo a estos campos, a pesar de que ya lo han estado haciendo en el recinto del ejército, pero este es un campo olímpico, ¿no?, de primer nivel. Así es que creemos que la Fuerza Aérea, junto con los deportistas y su federación, están haciendo un enorme esfuerzo hoy día. Hemos venido a acompañarlos en este reinicio, que es marcha blanca, en tanto la federación culmina el convenio que tienen con la Fuerza Aérea para seguir utilizando estos campos deportivos, ¿no? Yo creo que esta prueba que están haciendo hoy día es una prueba muy importante, porque no solamente ellos entrenan, sino también ponen a punto los equipos y revisan las instalaciones que después de la pandemia lamentablemente se han visto detenidas producto de la emergencia sanitaria y el proceso de cuarentena que hemos vivido en el país, ¿no? Así es, tenemos una larga historia de tiradores en el Perú, olímpicos y de gran valor en el campo del tiro a nivel nacional e internacional, así que tenemos que volver a ser grandes y estos campos deportivos nos dan la oportunidad para hacer eso. Sí, claro, estas canchas están hechas y destinadas a niveles olímpicos y mundiales. Nos va a poder permitir entrenar a la categoría de lo que se dispara a nivel mundial. Ya hemos visto cómo en los Panamericanos dos de nuestros tiradores, inclusive en pistola y carabina también, han logrado los cupos olímpicos, lo cual es un indicio de que esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Más el trabajo de las federaciones y clubs de traer gente nueva, estoy seguro que nos va a dar muchísimos más tiradores de categoría internacional. En diciembre tenemos el campeonato nacional, que es, bueno, el campeonato más importante en estos momentos para Perú. De ahí, en fin, se pone a prueba una serie de procesos de aprendizaje que hemos venido teniendo. Ese será el nuevo campeón nacional, lo cual nos da una especie de ranking para los Juegos Olímpicos. Ya tenemos los dos candidatos para los Juegos Olímpicos, pero de ahí podría salir los suplentes si es que algo ocurriese, Dios no quiera. Que está en la Fuerza Aérea, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea, por supuesto, siempre es muy importante, y nuestra federación puede seguir cosechando lauros gracias a esta situación. Bueno, tenemos grandes deportistas en el país, y no solamente Nicolás Pacheco, que lo logró en escopeta skeet, y Carrillo, que lo logró en pistola. Tenemos excelentes damas y competentes jóvenes, y hay que saberlos potenciar para que lleguen al nivel olímpico, ¿no?